Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos al podcast 71 de Sin Fanboys con Nico y Jules ZX al otro lado. Muy buenas, chicos, ¿cómo estamos? Muy buenas, pues muy bien, aquí feliz año a todos, feliz 2023 y con ganas de reiniciar el podcast y volver a enganchar la rutina semanal. Bueno, feliz año, Jules, feliz año, Jules. Sí, 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 a tope. Bueno, a tope. Hoy me he hecho una siesta y entro un poco en plan... ¿Quién se atreve a alterar mi descanso? Pero bueno, aquí estamos a tope. Vamos... Será un día un poco raro porque venimos un poco así como en plan... Vale. Pero creo que al final habrá tema. Yo tengo un par de... de mierdecillas que sacar, que airear. Bueno. Yo creo que la siesta la tenemos todos encima, ¿no? En forma de 3 semanas de vacaciones sin haber hablado de nada, sin haber hecho podcast. Yo vengo totalmente, conectadamente desconectado. He jugado mucho estas fiestas. No he estado tan pendiente de las noticias como tal. Sí que, obviamente, he visto los titulares, he leído un poco por encima y tal. He estado mucho más pendiente, si os digo la verdad, de la actualidad de Warhammer, que está muy, muy al rojo vivo hoy en día. O sea, con todo el tema de la nueva peli de Henry Cavill y que van a sacar nuevo reglamento y tal. He estado muy metido en las noticias estas. Pero en tema de videojuegos sí que he estado un poco más desconectado. Así que llegamos todos después de una gran siesta. Vamos a ponernos un poco al día. Yo creo que es una recapitulación del año que vamos a hacer ahora aquí hablando los tres. Al final no hicimos Game Awards. Ni siquiera nos hemos llegado a mojar en decir cuál ha sido nuestro mejor juego del año, nuestro bluff del año, cualquier cosa. No hemos llegado a hacer nada. Mejor banda sonora. Teníamos ahí preparado como un boceto de guión, un boceto de cosas, pero al final... Bueno, vamos, hoy sí que nos podemos mojar un poco de cuál ha sido nuestro GOTY, ¿no, chicos? Sí, bienvenido. Cada uno. Es un poco espontáneo así, en frío. El GOTY de Sin Fanboys es... ¡Zas! 2022. Venga, dale, Nick. Elden Ring. Toma, bien. Siguiente noticia. Me encanta el comentario de Abeflo en el chat que dice Nico ha crecido. Hombre, es que hacía mucho que Nico no salía, ¿eh? ¿Os acordáis cuando Nico era pequeño y hacíamos el podcast y ahora ya? Yo creo que os confundís con el Tete, que tampoco ha asomado mucho, que hace tiempo que no está por aquí. El Tete siempre está aquí, chaval, en tu puta nuca. Pues lo Tete es que te tiene controlado, Nico. Yo creo que es por el ángulo de cámara, Nico, que parece más alto así. Toma nota de eso, ¿eh? Toma nota que esta cámara te favorece. Es peor calidad, pero bueno, yo estaba digo, mierda, me he dejado la cámara. Ya, pero ahora siempre será mi cámara favorita. Bueno, pues, oye, si nos dejamos de seguir un orden de noticias y tal, ¿os parece si comentamos un poco, pues eso? ¿Cuál ha sido vuestro GOTY? ¿Cuál ha sido vuestra sorpresa? ¿Y cuál ha sido, no sé, y a qué es lo que más esperáis? ¿Os parece bien si hacemos estos tres? Vale, sí, rapidillo, bueno. Flip flash. Bueno, yo creo que en el GOTY ya lo hemos dicho, creo que todos coincidimos, ¿no? Coincidimos los tres. A pesar que God of War Ragnarok está ahí... porque está ahí de verdad, ha tenido un competidor demasiado grande y además nosotros somos muy seguidores de la saga From Software y nos lo ha dejado pues demasiado huevo este año, ¿no? El tema de From Software como GOTY, y para los tres hemos hablado mucho del Elden Ring, no seguiremos hablando del Elden Ring, así que para nosotros tres el juego que más hemos disfrutado este año ha sido el Elden Ring, ¿no? Sí, para mí sí. O sea, es verdad que Ragnarok lo jugué hace muy poquito y lo tienes más fresco y lo tienes más... Estás ahí muy emocionado con el juego porque es un juegazo, es una pelijuego muy disfrutable que tiene muchas cosas buenas y poquitas cosas que podrías decir mejorables. Pero Elden Ring, la experiencia de Elden Ring, creo que es un juego que hablaremos dentro de 10 años, recordaremos Elden Ring. Y Ragnarok se nos mezclarán los dos y serán un poco diferentes, ¿sabes? Creo que es mi situación y la libertad que te da Elden Ring, el mundo abierto, o sea, que vive mucho de los juegos de From Software antiguos, de Zelda Breath of the Wild y tal, ha sido una experiencia que pasamos horas y horas y horas y horas y aún nos seguía sorprendiendo el juego, que también tiene muchas cosas mejorables y posiblemente más cosas mejorables que God of War Ragnarok, pero es un juego, para mí es un mucho mejor juego, se merece el GOTY.
Ahora estás haciendo como el actor de Kratos, tío. Te estás enrollando 8 minutos hablando del Elden Ring. No, ya está, ya está. Te daremos un goti, premio. Nuestro goti de 2022, al menos hay que decir algo, ¿no? Un poco. Es que hemos dicho tanto ya del Elden Ring que yo creo que podemos pasar a la sorpresa del año, si os parece. Nico, ¿no? Nico, ¿sabes cómo se va a llamar la segunda parte del Elden Ring? No. Elden Ring Ring. Oh, madre mía. Este chistaco, humor 2023. ¿Cómo? Hombre, así, para entrando, finito, finito. Entramos el año bien, ¿eh? Entramos el año bien. Bueno, ver, una cosa. Hay que saludar a todos los que estáis en el chat. Feliz año nuevo a todos. Muchas gracias por estar aquí un año más, después de haberos abandonado durante 3 semanas. No sé cómo confiáis con nosotros todavía. Sí, Dado creo que ya después del chiste se va, ¿eh? Nos abandona. Sí. Ha puesto, Dios mío. No, Dado, sigues ahí. Hemos perdido a un soldado en el camino. Tranquilo, Dado, hay más. Quédate. Sí. Jules viene cargado de ironía pura. ¿Qué os ha sorprendido más este año? ¿Qué habéis disfrutado más así inesperadamente? Hombre, mira, yo ahora voy a empezar y ya voy a soltar una de las de los cubitos de mierda que traigo, porque en realidad tiene que ver con la pregunta que haces. A ver, yo me he pasado todo el año cagándome en xCloud, ¿ok? Y el otro día vino un colega, estamos aquí, le enseñé un poco la casa, le enseñé la Steam Deck y tal y que cual, y luego venga, pasemos al salón. La tele OLED y vimos el High On Life, y muy chulo y tal, hablaremos luego ya un poco más de este. Sí. Y, hostia, mira, voy a enseñarte el Persona 5 en la Series X. Hostia, no lo tengo bajado. Tranquilos, que aquí el xCloud nos lo pone a huevo. Oh my God, qué puta mierda. Y lo digo así, sin tapujos. Uh-huh. A ver, si ponéis el juego a 720p, lo grabáis en VHS y lo transmitís por YouTube, probablemente aún se verá mejor. Era horrible. Digo, a ver, espera un momento, tranquilo. Lo bajé, que iba a toda hostia, 400 megabits, en un momentillo estuvo abajo. Y qué diferencia, por Dios. A ver, Microsoft no puede estar aquí promocionando el xCloud como si fuera la hostia, como si fuera su futuro, y es un pepino, pero una cosa asquerosa. A ver, no dudo que en pantallita pequeña se vea bien, pero en pantallón de grande... No, en pantalla, estoy de acuerdo que en pantalla grande no cuela. Es lo que te iba a decir, Jules, que creo que... Mira, es que a mí voy a aprovechar porque mi Papá Noel me ha traído... A ver si sale. Me ha traído esto. Un mando Razer adaptable para conectar al móvil, para poder disfrutar del xCloud. Muchas gracias, Papá Noel de Sinfanboys. Buah. Y no lo he podido probar mucho, pero he jugado como 3 o 4 juegos y en diferentes tipos de conexiones. Y es verdad que la experiencia siempre se ha adaptado a la conexión que tenía. Y me ha proporcionado un juego fluido. Eso es de agradecer. Pero sí que tenía algunos lagazos, algunos errores, se me colgó 2 veces. Aún está en fase beta y creo que eso se nota. Ya, pero yo creo que no debería haber. Sí que la ventaja de poder irme solo con esto y con el móvil que llevo siempre y poder continuar una partida de High On Life. Jugué una hora a High On Life, jugué al Vampire Survivor, jugué a la Playtale por probar. Digo, mira, esto gráficas. Pero claro, la Playtale realmente es un juego, al menos donde yo estaba en ese momento, era muy, muy lentillo, ¿no? Era una carga gráfica brutal que se veía regular comparada a pantalla grande, que yo estaba acostumbrado. Pero que me la experiencia de jugar y divertirme y del juego la tenía. Yo creo que aquí se han dicho un par de cosas bastante claras. Es decir, yo creo que es una experiencia que en pantalla pequeña puede funcionar. Nico nos lo está diciendo. Funciona. Pero creo que no debería promocionarse este servicio al ser un servicio beta y al verlo en una pantalla, pues verlo pues con macro blocking y estas cosas. Yo creo que no se puede. Por otro lado, creo que aún tenemos la asignatura pendiente, que la seguimos teniendo, de probar el GeForce Now. El GeForce Now, porque a Stadia ya no llegamos. A Stadia no llegamos ya, pero yo he visto directos del Cascarrabias, que es uno de nuestros seguidores aquí en el chat. Yo he visto sus directos en streaming y él juega en GeForce Now y se ven muy bien. No hay ningún backlog blocking, no se ven nada mal. Entonces yo creo que Microsoft tiene mucho por delante, pero podría estar ofreciendo un servicio de puta madre seguramente. Pero a día de hoy no es un servicio seguro, ¿eh? Jules nos puede estar diciendo esto como nos podría estar diciendo, hostia, va de puta madre, porque yo lo probé una vez con el Assassin's Creed, el Origins. ¿El de Egipto es el Origins?
Creo que sí. Sí. Yo probé el de Egipto con el xCloud y dio la casualidad que me funcionó súper bien. Y fue en plan, hostia, como mola el xCloud, va de puta madre. Luego pasé a otro juego, no recuerdo cuál era. Ahora mismo no lo recuerdo, fue en plan, esto no se puede jugar, tío. ¿Sabes? Es un tema muy curioso esto que comentas, porque si os fijáis y os vais a Game Pass, no todos los juegos están para xCloud. No. Hay poca cosa, entre comillas, poca cosa. Yo creo que es porque lo tienen que meterlo en los servidores o cualquier, no sé, cualquier cosa. Y otro tema, además, y es que algunos de los juegos que tengo en propiedad que no están en Game Pass, algunos sí que se pueden pasar por streaming y otros no. Hay un poco de batiburrillo. Sí, se nota que está en beta. O sea, yo cuando me puse en el móvil y estaba ahí con Dante, digo, tío, ¿cómo se juega el xCloud desde mi iPhone? Y al final... el propio Microsoft te dice, mira, vete a la página web y te bajas un acceso directo. Aún no hay ni una aplicación. Es un servicio web. O sea, es un acceso directo que hay y se nota que está en beta, básicamente. Mira, y hay, pues, yo qué sé, una veintena de juegos a lo mejor. Pero ahora yéndome unos minutos atrás en el tiempo, la pregunta era qué nos había sorprendido para bien, ¿no? ¿Qué nos había molado? Porque, a ver, hablemos de la otra cara de la moneda. Hablemos del bluff del año. O sea, para Jules es el xCloud, para mí, sin ninguna duda, es Babylon's Fall. O sea, no puede haber nada mucho más chungo que Babylon's Fall en este año, pero bueno. Jules, aquí podríamos hablar un poquillo, ¿eh? ¿Ha habido algo que te haya sorprendido para bien? Para bien. Bueno, la Steam Deck para mí ha sido un puntazo, claro, perdón. Claro. Y me ha sorprendido mucho y no me lo esperaba. Y en cierta manera creo que va a abrir una nueva perspectiva, un nuevo capítulo en la parte de gaming. El hecho de poder jugar a todo en directo y en físico, por decirlo de alguna manera, nada de streaming, pues te da a toda tu librería de Steam. Que no olvidemos que la librería de Steam es continua, no es como las generaciones de consola, que ahora hay un poco de retrocompatibilidad y ahora pasamos a la siguiente. Eso es una ventaja. Que has comentado, Jules, me preocupa mucho de, por ejemplo, de la nueva Switch. Ardo en deseo si va a ser retrocompatible o no. Es que, un momento. Ahora hablaremos luego de la Switch porque hay una noticia, hace unos días, pues que Nintendo dijo que canceló el lanzamiento de Switch Pro, ¿vale? Vayamos un poquito a lo mejor de tal y luego hablaremos de esto de la Switch Pro porque me parece digno de comentar al menos un momentito entre nosotros para comentar una de las cosas que dice Nico, el tema de los cartuchitos. Yo lo estoy comprando en físico para jugar en Switch, pero la próxima generación... ¿Van a funcionar? ¿No van a funcionar? ¿Sabes? Ya veremos. Bueno, hablaremos de esto porque va relacionado con todo lo que está pasando en el CES ahora mismo y es interesantante, ¿eh? Vale. Vamos a poner en orden, chicos. Vale. Tenemos varios frentes abiertos. Entonces, para mí, lo más inesperado del año, que más me ha encantado y he jugado más a lo mejor y como me ha llamado más la atención, obviamente no diré Steam Deck porque ya lo ha dicho Jules y yo no soy tan fanático como Jules de la Steam Deck. Yo creo que ha sido... A ver, hay bastantes cosas, ¿vale? Pero me voy a mojar un poquito y no es 100% mi GOTY mejor inesperado del año y tal, pero sí que lo he jugado mucho y es droga pura, sigo Vampire Survivors. Creo que todos estamos de acuerdo, es un juego y bueno, en nuestra comunidad de amigos, es un juego que todo el mundo que me ha dicho, venga, pruébalo, al final nos ha acabado enviando un mensaje en plan, Dios, qué droga es esto, Dios, estoy enganchado. Y eso es un éxito rotundo y a todos nos ha pasado. No, sencillamente se trata de eso, de un juego para disfrutarlo. Sí, droga. Es una droguita que te la pones y disfrutas un rato de él, ni más ni menos. Partida máximo 30 minutos y el personaje no tiene ni que disparar. Yo me he pegado siestas y todo con este juego, microsiestas, de eso que te duermes y oyes el audio de cuando te están dando, que te despiertas y mueves el personaje un poco para esquivar y tal. ¡Fiu, fiu! Sí, bueno, estas cosas no le pasan a Dante, chicos, ¿eh? No creéis que sea normal para todos. Ya. A mí me hace mucha gracia lo que han comentado los desarrolladores, de que se pasaron meses intentando buscar un desarrollador que les hiciera la versión de móviles, pero todos estaban a tope a muerte con las microtransacciones y con la pasta... Y dijeron al final, pues a tomar por culo, lo hacemos nosotros y es gratis. Y ya está. O de sus cojones. ¿Cuál es su juego? No hay que piratearlo ni nada, hay que comprarlo. Porque estos señores, esto no existe hoy en día. Son todos unos peseteros, Nintendo, Sony, Microsoft, quieren tus dineros. Estos no, claro. Estos lo único que quieren es que te lo pases bien. Y gracias a la mola al arte se van a forrar esta gente, porque al final el juego que son 4 euros, 3 euros, sí. Es una maravilla.
Yo me he pasado muchas horas. Y el DLC que yo pensaba que digo, oh, qué guay, el DLC es gratis en Game Pass. Y resultaba que Dante lo había comprado. O sea, yo no tenía ni idea. ¿Sabes? Y se lo valía 1,50€. 1 euro, creo, ¿no? O algo así. Es decir, tomad mi dinero, chavales. Es decir, tomad mi dinero y si. Y os puedo dar más, es que os daré más, de verdad. Es un juego que me ofrece muchas horas de diversión. Es divertidísimo y lo recomiendo a todo el mundo. Es la sencillez hecha droga, ¿sabes? Es como es brutal. Me encanta. Vampire Survivors, de verdad. Para mí, la sorpresa del año. Para mí. Una de ellas. Ha habido más, pero una de ellas. Sí, sí, sí. Para mí también, ¿eh? Y podría decir que, por ejemplo, un juego que hablaré luego, el Signalis, me está sorprendiendo un montón. O sea, después de decepcionarme con el High on Life, el Signalis, ojito. ¡Uepa! Luego hablamos. High on Life decepcionado. Luego hablamos. Para ti, Nico, ¿la sorpresita guay del año? Pues te lo he comentado ahora. O sea, te diría Vampire Survivors también. Y un juego que me está sorprendiendo para bien mucho es el Signalis. Okay. El Signalis me está sorprendiendo. Pero bueno, hablaré un poquito más adelante porque es un poco lo que he jugado ahora y aún no lo he terminado. Vale. Pues nada, yo qué sé, yo creo que estamos bastante de acuerdo. La comunidad en general, estaba mirando el otro día la página web del otro lado, que hicieron también los GOTYs, y todo el mundo básicamente opina lo mismo. Estoy bastante de acuerdo en general lo que opina la gente. Así los premios todo. De Steam también sí. Salieron también. Bastante así todo sigo flipando con los comentarios de la gente que está totalmente dividida. O sea, los haters de Elden Ring, los haters de God of War, es como, tíos, poneos tranquilos. O sea, son dos grandes productos, disfrutad los dos productos. Es que se están. Es decir, yo creo que la pelea entre GOTYs no debería existir. Si tú estás nominado a GOTY, juégalo. Si tienes un juego que está nominado como GOTY, juégalo, aunque no haya ganado, aunque sea de otra plataforma. Es decir, no te comas la cabeza, disfrútalos, tío. Y ya está, ni más ni menos. Sí, pero bueno, con lo que va el dos juegos hoy en día, es normal que la gente igual no. Sí, pero tienes. Hoy en día, al final, yo qué sé, el God of War Ragnarok, siempre tienes la opción de comprarte las medias con un colega, porque con la cuenta compartida, al final, es lo mismo en Xbox y en PlayStation, siempre puedes compartir los gastos. Estoy de acuerdo con que es caro, pero si, por ejemplo, no has jugado a ningún God of War y dices, bueno, este me lo voy a jugar en el futuro, pues, tío, tienes en el PlayStation Plus, tienes incluido el God of War, el God of War 1, por ejemplo, el 1, entre comillas, el de la saga nórdica. Entonces te puedes disfrutar totalmente el universo God of War muy bien y luego esperar a que haya una bajada de precio, que la habrá, y tal y cual. Yo qué sé, este año ha habido cositas. No olvidemos, por ejemplo, para mí hay mucha gente que sigue siendo hater de esto y tal, pero para mí han arreglado Cyberpunk y para mí Cyberpunk sigue siendo como... Uh-huh. Si hubiese salido este año, yo lo hubiese puesto entre los GOTY. O sea, yo lo hubiese puesto a competir. Sí, sí, sí. Hubiese estado en el top 3 para mí. Para mí sí. O sea, arreglado, porque yo lo empecé en su momento y lo odié y pillé, ya lo sabéis. Pero, no sé, al final son juegos muy guays que todo el mundo debería jugar si eres amante de los videojuegos. Es como el cine, ¿no? Es como decir, no, es que ahora han sacado esta peli, pero esta es peli, la ha sacado Sony y esta la ha sacado Universal. Y yo, tío, yo a muerte con Universal. Las de Sony las odio. Es que es una chorrada, ¿no? Al final es cine. Tú ves la película, te gusta, no te gusta y ya está. Sí, pero desgraciadamente en el mundo videojueguil siempre ha habido más fanboyismo, ¿no? Yeah. Y eso creo que es más normal que en el cine, pues tú vas a ver y eliges la peli y tal, y aquí tú te tienes... Mucha gente se casa con una plataforma, y también lo entiendo por el tema del dinero, y cuando eres pequeño, sobre todo tus padres, en plan, oye, te compras una consola, no te compras las tres. Bueno, yo creo que es un tema de la separación en general del ser humano, ¿no? ¿Eres del Barça o eres del Madrid? ¿O eres de esto? ¿Eres de izquierdas o eres de derecha? Exacto, exacto. No puede haber algo que sea como un poco más neutral y de sentido común. No puede existir. Es como que no hay lugar a eso, ¿sabes? Y aquí El PC va a decir Jules. Bueno, tenemos a Davefro en el chat que dice, como todo lo que se vuelve producto de masas, chorrean bilis y haters. En los 80 solo había amor a los videojuegos. A todos. Sí, correcto. Tú antes sentías admiración por el que tenía un Amstrad cuando tú a lo mejor no lo tenías y tú tenías un MSX y el otro tenía un Amstrad con el Batman y tú no tenías ese Batman. Pero no era una rabia, era un, hostia, me molaría tener un Amstrad para jugar al Batman, ¿sabes? No ibas a decirle, vaya puta mierda al Batman. El mío es más bueno, mi Metal Gear de MSX, ¿sabes? Pero habría estado bien, ¿eh? Vas ahí por la calle, chavalillo. Tú tienes un Spectrum, esto es una puta mía. Tengo un Commodore 64. Commodore 64 te lo vas a meter por el... Jules, muy curioso esto que dices. ¿Tú crees, Jules, que esto empezó, la guerra esta empezó entre Nintendo 64... Perdón, entre Super Nintendo y Mega Drive? ¿Crees que ahí empezó la guerra de consolas?
No, a ver, allí hubo un poco de... Hubo disparos, ¿ok? El cerebro de la bestia y todo aquello, y hobby consolas y tal. Pero yo creo que la auténtica división nació a raíz de la fusión fallida de Sony y Nintendo, que cada uno se fue por su lado y ahí se generó PlayStation y se generó luego, bueno, todas las consolas de... Nintendo. De Nintendo. Pero... y Sega, que murió por el camino por ahí, ¿no? Ya se quedó. Y ahí sí, aquello quedó separado. Y aquí sí que ya empezó la guerra. ¿No crees que es más cuando dijo Dante? Porque ya ahí también es Mario, Sony, ¿sabes? Era como más... Yo creo que sí, ¿eh? Me da más la sensación, me da más la vibra de... O tenías la Super Nintendo, ¿sabes? O tenías, no sé, la Mega Drive. Sí, no había nadie que tuviese. Pero no era algo chungo. No, si eras de uno o eras de otro... Porque éramos muy jovencillos y no teníamos tantas palabras malsonantes para decirle a la persona que tenía la consola contraria a la que tú tenías. Porque si hubiésemos tenido más capacidad de insulto en ese momento... Cuidadito, ¿eh? Yo creo que empezó ahí todo. Yo defendía a Nintendo en esa época. Yo también, no, yo también. ¿Por qué? Yo era un fanboy, ¿sabes? Yo era un fanboy. Y yo creo que eso ya declara que había como una especie de tal, ¿sabes? Pero no, era porque no lo que yo tenía. No llegaba a todo eso. Era... A ver, es que además no salieron al mismo tiempo. Primero salió la Mega Drive y luego al cabo de un tiempo que para mí fue muy largo y probablemente ahora sería un año y sería nada hoy en día, pues salió la Super Nintendo y la diferencia técnica era muy bestia y claro... Pasabas de una a la otra y lo flipabas. Era como un escalón, un avance tecnológico. Pero no había ese rollito. Luego, de repente, te salía un juego en Mega Drive que era cojonudo y volvías a poner la Mega Drive. No, pero es que tú tenías las dos, cabrón. ¿O no? Hombre, claro. ¡Ah, pijo! Claro, normal. Ahora es que, ya entiendo claro, por qué yo se habla, no. Dice eso. Es decir, yo, para mí, la entrada de consolas en mi casa fue... consolas, hablando de consolas sin hablar de MSX y cosas previas. Para mí fue la Master System 1, que la trajo mi hermano de Reino Unido y era sistema SECAM, me parece que era. Entonces, claro, la veíamos en blanco y negro y sin audio. Podíamos jugar a la consola, a la Master System 1, en blanco y negro y en audio. Entonces jugábamos a Alex Kidd, todo eso. Éramos de Sega. Pero luego un día se presentó con la Super Nintendo en casa y vi el Mario World y fue en plan, no, yo soy Nintendo. O sea, yo soy Nintendo. O sea, Sega es una mierda. Y veía luego salía la hobby consola, la guerra de consola. Yo creo que todo eso, yo creo que fue el caldo de cultivo. Tal vez sí que la separación total fue o PlayStation o Nintendo 64. Sí, sí, estamos hablando de Nintendo 64. Sí, sí. Ahí empezó lo fuerte. Pero bueno, no sé por qué hemos acabado hablando de la guerra de las consolas. Pues mira, no sé, somos gamers viejunos y antes o después volvemos al origen. Pero allí había un poco de mala sangre, ¿eh? Con lo que pasó con Ken Kutaragi, con el CD de la Super Nintendo y tal. Y ahí empezó. Luego entró Microsoft y bueno, ya era donde comen dos, comen tres. Y venga, yo hostias patos. Pero ahora es un poco cansino todo el tema, ¿no? Todo el tema de... Nosotros en principio hace años nos pusimos el nombre de Sin Fanboys, pues porque... Al final nos molaba disfrutar de los juegos sin importar la plataforma y tal. Pero uh-huh. Es que sigue siendo igual un poco a día de hoy, ¿no? Es como que los del Madrid se alegran más que pierda el Barça que no que gane el Madrid, y los del Barça se alegran más que el Madrid pierda que no que gane el Barça. Y es como que la gente está muy pendiente de que si eres Sonyer, quieres que Nintendo y que Microsoft se la peguen. Si eres Microsoft, al final, como eres como un poco minoría, vas un poco más con Nintendo también y quieres que Sony se la pegue muy fuerte, ¿sabes? Y dices, joder, macho, pero bueno, disfrutad de todo, hijos míos. Disfruten ustedes. Y una de las noticias de 2022-2023, pues la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, que ya veremos si se hace, si no, y todo esto que me da pereza hablar, pero no, que no, simplemente ya, quería comentar. Es un culebronazo eso que ya... Ya hablaremos de ello cuando haya noticias como muy titulares, muy extra, hablemos de esto. Por el momento hemos hablado de nuestro GOTY, de nuestro mejor cosita, de la peor un poco por encima. ¿Ha sido un año guay? Yo creo que ha sido un año guay el 2022 en cuanto a videojuegos. O sea, de guay el año ha sido una puta mierda. Tenemos guerras, tenemos de todo, salimos de una pandemia mundial. Es decir, catástrofes bíblicas, pero en general los videojuegos creo que ha estado muy bien el año, ¿eh? Yo le diría bien, no le diría muy bien, porque creo que 2023 espera mucho más potente, ¿sabes? Y ha habido mucho retraso en este 2022 y Microsoft necesita sacar algo más potente también, lo necesita urgentemente,
Y creo que por eso. Pero, a ver, que Microsoft necesite pillar carrerilla, que no te lo niego, porque es un sí. O sea, Microsoft ha estado ausente este 2022. Yo creo que hemos tenido, por otro lado, hemos tenido grandes juegos, ¿eh? No olvidemos, a Sony ha semi cumplido con lo suyo, ¿eh? Sony ha cumplido. Nintendo, para mí, pues, claro, lo que ha sacado este año que a nosotros nos mole, aparte de, o sea, Pokémon. Bueno, Nintendo ha sacado Pokémon, ha sacado Kirby, ha sacado Splatoon 3. Xenoblade Chronicles 3. Bayonetta 3. O sea, Bayonetta, es un pedazo de año. Sí, ha cumplido. Es un pedazo de año. Verdad. Aparte que ha tenido, pues, su, yo qué sé, su Nintendo Switch Sports y sus cosillas. Pero, bueno, y otra cosita que también. Bueno, es multi. El tema del Oli World también ha sido como muy fresquito todo y tal. Pero yo qué sé, aparte hemos tenido juegos como Cult of the Lamb, por ejemplo, que también para mí estuvo muy guay. El Horizon de Sony. Sí, Sony ha cumplido con creces, desde luego. Hemos tenido bastantes cosas, creo yo, ¿eh? Es decir, sí, hasta un año bien. Hombre, bueno. Parada Skill de para consolas. Parada Skill, el Tunic también, no olvidéis vuestro Tunic. Es que sí, hemos tenido cosida. El Stray, que estaba ahí también metido como GOTY, no sé por qué, ¿sabes? Ha habido cosas, ha sido un gran. Yo creo que ha sido un año muy, muy decente, ¿eh? Bueno, y ahora que hablamos de esto, sí. Vuestro más esperado de 2023, ¿a quién le tenéis ganas de echarle el guante? ¿A papá o a mamá? ¿A quién quieres más? Hombre, yo la verdad es que ahora mismo me pones así en el plato el nuevo Zelda o el... Ay, ¿cómo Seal se Song. Llama? El de... Seal Song. Hostia, ya no, es que nunca me acuerdo del Silksong. El Silksong está siempre presente, pero... No, pero Jules, yo te pensaba que ibas a decir Silksong, ¿eh? No, iba a decir el Starlight. Starfield. Uf. Pues es dificilillo, pero yo creo que me quedaría con el Zelda. Ahora, si el Silksong se mete de por medio, pues dijo allí, ya no sé. No, qué. Claro, es que el Silksong, ojo, chicos, que sale atrás, antes de junio, ¿eh? Uh-huh. A ver, yo ahora os vengo con una bandejilla. Yo Zelda, yo os creo pongo. Que el Zelda. El Zelda. O sea, me dan los tres aquí, uno al lado de otro. Me dejas darte unos cuantos, porque hay más, creo yo, ¿eh? Ah, vale. Es decir, imagínate que te vengo con el Legend of Zelda. Te vengo con el Resident Evil 4 Remake, por ejemplo. Que ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Ya he jugado esa experiencia. Que vale. Sí, que quiero jugarla, vale. Que la veo repetir. Yo, sí. Espérate, que sigo. Un Diablo 4, por ejemplo, te vengo también, ¿vale? No, es que no queréis jugar últimamente conmigo en cooperativo, o sea que no. Un Diablo 4, un Starfield. Luego también te puedo venir con, yo qué sé, la gente habla también, yo qué sé, el Alan Wake 2, por ejemplo, ¿vale? Estará modará. El Armored Core 6, por ejemplo. Ya veremos. Bueno. Veremos. El Silksong. Sí, dime más. El Silksong y, bueno, esto ya no la metería, no, es igual. Y el Silksong y el Starfield. Estos. Hay más, Dante. Mira, el único hay más. El Remnant 2. El Remnant 2 entra para nosotros. Para nosotros sí, tres. Sí, lo sé. Igual que yo que sé, que el Lies of P o algún Air Defense o alguna cosa de estas. Pero en general. El Air Defense 6 igual lo sacan en English este año. Vale, pero a grandes rasgos tenéis el Armored Core, el Alan Wake 2, el Starfield, el. Es que también está el Redfall, bueno, ¿sabes? El Hellblade 2, si vale. Sale para 2023, que tampoco se sabe. Bueno, yo voy haciendo así, tiki, y me dejaría, en mi bandeja me dejaría Diablo 4, The Legend of Zelda, el Starfield y el Silksong. Yo. Pero. No, digo. Pero no has dicho que tenemos que coger uno. Correcto. Si no te mojas, Dante. Pero haces una preselección. Claro. Es como. Esto fuera. Venga, cojo estos cuatro y de estos cuatro tengo que elegir uno. Yo quiero paella, lechona. No, quiero ahora elijo. Ahora la elijo. Romana y también quiero canedones, todo junto. Espérense ustedes. Ahora elijo. Yo, por gustos, aunque no le tengo fe. Y me sabe muy mal decir que no le tengo fe, yo me voy al Starfield. Por favor, Bethesda, no me la caguen ustedes con el Starfield. Yo me voy al Starfield vale. Porque es más mi estilo de juego. Pero a lo mejor debería ser más inteligente e irme a lo seguro e irme a por el Zelda. Pero bueno, yo me arriesgo y cojo el Starfield. De la bandejita cojo el Starfield. Sí, yo el Zelda. No, me arriesgo con tú el tú no te mojas. No yo, si el Zelda lo quieres tú, Nico, yo me como del Silksong. Venga, no te vale, preocupes. Cuando me lo pase, te lo dejo. Sí, que a eso estoy igual. Y lo que tú dices, Dante, el de Starfield, puede ser que sea brutal, puede ser que sea una chusta. Bueno, una chusta no va a ser, pero
que igual sea un juego de estos de medio pedo, de que está muy bien, pero que no, pero ahora sacaremos un arreglillo. Cuidadito que para eso. 2024 sí que estará terminado de verdad. Yeah. Y las. Cuidadito que eso mojado, es un clásico de Microsoft, ¿eh? Cuidadito. Sí, sí, sí. Cuidadito. David lo dice: si el Starfield falla, vendo la serie X. Es un buen motivo para vender. Dicen que a las primeras, bueno, no filtraciones, las primeras gente que ha podido jugar al juego, ¿no? Y todo esto, a los testers del juego y tal, dicen que es más grande y más ambicioso de lo que se esperaba. Bueno, a ver, olvidemos. ¿Qué va a decir esa gente? Mierda. No olvidemos la prensa cuando salió de ver Cyberpunk, ¿eh? No olvidemos ese vídeo de la prensa saliendo de la sala de presentaciones de haber visto Cyberpunk. Que salieron flipando en plan, estamos ante la revolución. Y no olvidemos cómo salió Cyberpunk, ¿eh? Hombre, o sea, y el Calisto Protocol igual. Y el Calisto de. Bueno, el Calisto Protocol al final es lo que es, pero no tiene la talla de uno de estos. Hostia, no sé. Bueno, Abby, ahora que has comentado lo de Cyberpunk y demás, hoy, esta semana sí que ha salido una noticia que CD Projekt pagará 1,85 millones de dólares a un grupo de inversores que les denunció por el hecho de eso, que el juego salió. No les avisaron de que salían mal para las plataformas y al final han llegado a un acuerdo y le pagará esto para que se pare la demanda y ya está. Pero Nico, ahora los tiene los 2 millones de dólares antes claro, de claro, que claro. Los tuviera. Ahora los tienen. Pero lógico. Bueno, yo realmente, es que, ¿sabes? Yo tengo el recuerdo de llegar a un video con mi madre, llegar ahí con la Xbox 360, encender el Mass Effect y escuchar esa musiquita del menú y entrar en la Normandía y abrir el mapa de mundos y tal. Y yo espero tener esta sensación otra vez con el Starfield. Yo necesito tener esta sensación de no, quiero meterme en este mundo de nuevo. Yo no estoy nada hipeado, que es bueno, o sea que... No, yo sí. Yo sí y me voy a dar una hostia. Me la voy a dar. A ver, yo tengo la esperanza. Bueno, a ver, todos los juegos de Bethesda al principio se la pegan. Todos salen chungos. Eso ha sido siempre así. Lo que pasa es que esta vez tienen un hardware muy específico. La versión para Series X tiene que ser cojonuda. O al menos tiene que ser muy vistosa. No sé. Tienes que poder morder y va a ser jugoso, creo, ¿eh? Igual no, pero ya veremos. Yo tengo fe en que estará bien. Ahora, también estoy perfectísimamente seguro de que habrá lío, y habrá bugs, y habrá historias raras, y veremos personajes estrábicos y con una oreja más alta que la otra. Bueno, pero eso yo me lo puedo tragar, ¿eh? Que salga con bugs me lo puedo tragar, pero bueno. Y veremos muchas cosas raras. Y luego, pues lo de siempre, ¿eh? No, tranquilos. El año que viene, con el primer DLC, y añadiremos dos planetas más, todo se arreglará. Microsoft necesita levantar cabeza, ¿eh? Necesita levantar la cabeza, Microsoft. Sí. Hombre, están un poco... Si os acordáis, porque claro, ha sido... Esto es como el rollito este de la rana, que la tiras en una olla ardiendo, ¡fua! Y salta. Pero si la metes en agua tibia y vas calentando, pues la rana se hace a fuego lento y se termina haciendo, no salta. Pues esto no es lo que lo están haciendo a nosotros. Cuando nos abrieron el Game Pass, había juegos brutales todo el rato. Aquello era un sin no parar. Y ahora esto es un poco más lento. Y en plan, bueno, venga, sí. Venga, pim, pam, pim, pega. Pero es que con todos los estudios que han comprado, tío. O sea, tiene que empezar ya. Esto tiene que... Ya, 2023 tiene que ser el año. Hay una cosa que me preocupa del Game Pass. Y es que, lo hemos hablado antes, estos estudios, cuando eran estudios independientes y tenían que ganarse las castañas, tenían que vivir, tenían que sacar juegos cojonudos y tenían que hacerlo dentro de unos márgenes previstos. Y ahora que están en que son de Microsoft, pues igual se han relajado los puñeteros. Y veremos qué pasa, ¿eh? Veremos qué pasa. No, podría ser. Redfall también pinta bien, pero claro, no. Sí, bueno, sí, a lo mejor nos sorprende. Nico, antes ha comentado el tema de Hellblade 2. O sea, yo también tengo una gran esperanza en Hellblade 2, porque Hellblade para mí sigue siendo uno de los grandes juegos de la historia. Sí. Pero claro, a ver qué hacen. Se vio unos primeros trailers de presentación de la consola que ya han pasado 2 años y pico. Sí. Brutales. Ya. Luego hace 1 año y medio se vio también un pequeño. Bueno, no era Iron Engine de. Sí, no había ningún gameplay de una persecución con el bicho ese enorme, tal, era brutal, ¿sabes? Pero claro, ¿qué experiencia de juego nos espera ahora? ¿Será similar? Porque el primer juego era indie, ¿sabes? Gráficamente era brutal, pero tenía sus limitaciones y una duración corta y tal.
no sé qué van a hacer con este juego y creo que nos preocupa de no saber nada y de no ver nada de gameplay. Bueno, un 2023 un poco incierto, pero claro, a la vez. Yo creo que vamos a ver sobre todo por dónde tira Microsoft. Sabemos que Sony tiene su sello de garantía, al igual que lo tiene Nintendo. Sabemos que, bueno, que PC va a su puta bola, va haciendo la suya, van saliendo los mejores indies siempre para PC y al final acaba pillando las exclusivas de todo. PC tiene acceso a Game ahora Pass, Sony. Ahora está pillando juegos de Sony. ¿Quién te lo iba a decir? Es decir, ha sido un año muy loco, si os ponéis a pensar. Ha sido un año muy loco, ¿eh? Es decir, a mí me ha parecido un gran año. Además, la sorpresa del año es que el Papa Doritos al final ha hecho un gran evento. O sea, ha sido como... Doritos está contento. Está contento, está contento. Está no, yo creo que de hardware para 2023 nos esperan las VR2, que tenemos muchas ganas de probarlas, que Dante las va a tener ahí el día 1. Correcto. Y luego, pues, a ver si Nintendo saca algo. O sea, es todo lo que... Clencha. Muchas gracias, Clencha, por ese Prime. Clencha, qué grande esa suscripción, por favor, de los dineros. Los dineros, tú, los dineros. Nico y Dante, ahora hablando del tema Padoritos, tengo una teoría conspiranoica. Hostia, cuéntanosla, por favor. ¿Y si el chaval del Bill Clinton es el hijo del Papadoritos? ¡Ah! Eso ya se sabría, hombre. No, porque es bastardillo. Él no lo sabe aún, de hecho. Hostia, que es un bastardo que va ahí. Hostia. O sea, es una conspiranoia muy rebuscada, ¿eh? Yo no lo creo. Sí. Yo no lo creo, yo no lo creo. Es que ahora veo muchas series y ya estoy a ver venir las cosas. Bueno, yo creo que también el Tenemos GOTY... Tenemos un libro de profecías. Ya, es que iba a poner una de las profecías, luego la buscaré, deberíamos poner el tema de Starfield se la pega. Es el eco. Pensaba que había arreglado esto, pero veo que no lo ha arreglado. No sé por qué pasa el eco, no lo entiendo, tío. No lo entiendo. Otro temita de lo que hablamos ahora, y es que los años pasan, y claro, con el tema de que si la pandemia, que si la guerra, que si los cristos y las crisis, y todo parece que está muy parado, pero el tiempo avanza. Y esto vamos a verlo luego en un pequeño repasito del CES, de lo que ha enseñado AMD y Nvidia. Hace 2 años, la Series X era un maquinón, era una máquina que te cagas. Y ahora, hoy en día, se está empezando a quedar pequeñita. Es muy bestia esto, ¿eh? Porque ni siquiera ha despegado. El primer gran juego de Series X, que creo yo, al menos, será de Starfield, pues... Ya. Ahora ya os hago aquí un pequeño resumillo rápido de lo que. Yo creo que será Forza Horizon, que también sale para 2023. O sea, es que hay mucha gente que lo espera. Yo no soy mucho de coches, pero mucha gente lo espera. Este Nico me ha hecho aquí una sabia poda tangente. Pues, como no vamos a hablar mucho en directo, creo que tampoco no hay mucho para hablar, pero os hago un pequeño resumen de lo que ha mostrado AMD, que al fin y al cabo la Series X y la Play son de AMD, son los mismos chips, de lo que ha sacado, ¿ok? Así, para que veáis, no en chips gráficos tochos de PC, sino en portátiles, que consumen menos, pero que ya muestra, ya hay una tendencia muy clara. Está la RX 7600 MXT, que es un trastito de entre 75 y 120 vatios, que se va casi a 40 teraflops. Recordemos que nuestra Series X es de 12 teraflops y de 200 vatios. Pero la parte más bestia es una más pequeñita, la RX 7600S. Este bicho consume entre 50 y 75 y rinde más o menos así, a ojímetro, unos 27 teraflops. Es decir, tenemos ya chips que van a salir este año que consumen menos de la mitad de la Series X y rinden más del doble. Ojo al dato. Es decir, nuestra Series X se está quedando ya como... Y pobrecilla, ha pasado de bebé a viejo directo. No ha tenido su momento de voy a partir la pana. Ha sido un Benjamin Button. O sea, y por ende la PlayStation 5 igual, porque estamos hablando de dos máquinas prácticamente iguales. Es decir, estamos hablando de dos máquinas. Series X está un poco por encima en según qué, técnicamente, no en producto final, pero al final son dos consolas que están siendo un Benjamin Button, ¿no? Sí. Tú fíjate que la diferencia que había entre una PlayStation 5 y una Series X, hablamos de 9 teraflops a 12 teraflops, esa diferencia que era, ¡wow! La hostia, una va a 4K y la otra no tanto. Pues se queda en nada cuando lo comparas con un chip que consume menos de la mitad y que rinde 27.
O sea, podríamos estar hablando de una Switch con más potencia gráfica que Series X y PlayStation 5. Una nueva Switch, es por que ejemplo. Ahí luego, al mismo tiempo, NVIDIA ha estado mostrando más cositas chulas. Yo la verdad es que cuando nos muestran estos mega placas de 400 vatios, de 80 teraflops, a mí esto me da suda, pero que flipas. Yo ya de mega PCs paso porque no está de horno para bollo, para tener un ordenador de 1000 vatios aquí chupando. Pero sí que han enseñado los nuevos procesadores de portátil y empieza a haber cosas muy, muy, muy golosas. La RTX 4050 para portátil consume 40 vatios y rinde como una 3070 de portátil también. Ojo al dato, porque durante mucho tiempo yo personalmente me he estado quejando de que NVIDIA no tenía nada encima de la mesa para mostrar a Nintendo, porque a Nintendo no le vas a mostrar un trasto de 400 vatios, ¿eh? Porque una Switch 2 con 400 vatios vendía con una maleta, con una mochila, con una batería, ¿eh? Y pesaría probablemente 20 o 30 kilos, se pondrían muy tochos los japoneses. Harías como el de Death Stranding. Sí, 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 sí. Pero con un trastito de 40 vatios, que igual te da aquí 30, 40 teraflops, lo pones a 12 y que te dé... Sí, es lo que tú decías, Dante. Una Switch 2 portátil más potente que una Series X. Ahora bien, también hay que tener una cosa bien clara. Este chip sacado este año valdrá un duro. Y Nintendo, que son ratas como ellos solos, no van a comprar un chip tan caro. Pero podía ser que viéramos algún chip de la generación 2, de la 2000, pues un poco tuneado en una Switch 2. Incluso así se acercaría a una PlayStation 5, ¿eh? Joder. Son cositas interesantes de cara a este año que veremos. Yo de Nintendo me espero cualquier cosa. Uh-huh. Hay como rumores de que el CEO de NVIDIA ha visitado la sede de Nintendo hace muy poquito, bla, 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 y que el tema empieza... Pero por primera vez en mucho tiempo creo que hay perspectivas de una nueva consola de Nintendo que sea algo realista, que valga la pena. ¿Os dais cuenta que Nintendo prácticamente, sí que hubo un momento a lo mejor de la GameCube en su momento, muy puntualmente, nunca ha salido tecnológicamente más avanzada que las demás consolas, creo yo, ¿eh? ¿Os tenéis algún capítulo? Sí que Nintendo 64 iba con la tontería de que, no, es que son 64 bits contra 32 bits, pero eso es una chorrada porque la PlayStation se la merendó en casi todos los aspectos al final. Yo creo que Nintendo siempre ha ido un paso en tecnología por detrás de todos, creo, ¿eh? Sí, bueno, lo que dicen ellos es que juegan en su liga, qué tal y qué cual. A ver, hay una gran diferencia. Nintendo, cuando saca una consola, tiene que ganar dinero, ¿ok? Ya desde el primer día ganan una pasta con cada consola vendida. Mientras que Microsoft y Sony van a hacer mercado, van a inflarse. Y claro, no ganan mucho. Incluso Sony creo que ha perdido bastante. Por eso de aquí todas esas revisiones. Yo, por ejemplo, al sobrino le ha llegado por los Reyes una Play 5 y nada, cuando la montamos flipé porque mientras que físicamente es como las nuestras, pues no pesa nada. Que está vacía por dentro. Y es que una PlayStation 5 de primera generación, que no se te caiga en un pie, que te hace un, te hace un ñarro. Bueno, aquí un poco lo que comenta David Flo también, que la potencia de las consolas PC está en el catálogo. Y es lo que es verdad. O sea, es, al final lo que importa son los juegos. Y los juegos se van adaptando también a las plataformas que tienen. Por eso también, como no ha habido suministros de Series X y Play 5, no han podido rendir tanto porque tenían que adaptarse a las anteriores generaciones. Vale. Y lo mismo hace Nintendo con Nintendo. O sea, la gente que está sacando Pokémon, que vale, que hacen sus cagadas y tal, pero dice, hostia, con este software, pues con este hardware, pues hacen lo que pueden en este momento. Bayonetta 3, pues hubiese rendido muchísimo mejor con una Switch Pro, ¿sabes? A ver, pero aquí, claro, aquí tenemos, ahora tenemos una amalgama de cosas. Es decir, estamos hablando de la nueva Switch Pro que se canceló, de nuestro libro de profecías, de que vamos a decir qué va a pasar, qué no va a pasar. Una de las profecías, recordemos, y tenemos aquí a Kyuk en el chat ahora mismo. Kyuk dijo 2023, nuevo Zelda, nueva Switch. Vale, ¿creéis que podríamos en este 2023 de que se cumpla la profecía de Kyuk, del Papa Kyuk, y que no sea nuevo Zelda, nueva Switch, sino que sea nuevo Zelda, nueva consola de Nintendo? Yo no. De hecho, no creo que veamos una nueva Switch en 2023. Se la anunciarán en 2023 y saldrá en 2024. Mi profecía, ¿eh? Tu profecía. Bueno, a ver, yo a lo mejor... Venden tanto, les da igual, tío. Les da igual. Ya. Les da igual, pero... y le sigue funcionando, ¿eh? Yo... Sí, pero lo que hablábamos... Y también,
ha habido muchos juegos. Bueno, perdona, ha habido muchos juegos estos últimos meses que eran juegos potentes y que han salido renqueando y con frame rates horripilantes. Bayonetta 3. Sí, mi teoría es que para este momento ya debería haber una Switch Pro de por medio. Ya, pero Nintendo lo ha desmentido. Nintendo siempre ha sacado cuando ha sacado una consola, una Game Boy o esto, sí ha sacado versiones intergeneracionales, ¿no? Versiones mejoradas, versiones que iba tal. Pero luego de versión a versión siempre ha hecho una consola bastante diferente. Que saquen una Switch 2 es lo que todos queremos, pero es lo que a lo mejor Nintendo no hace. Porque siempre ha innovado en el terreno de consolas Nintendo. Y también creo que más o menos tendrá el rollo de que ha tenido una consola muy buena, que ha vendido muchísimo, que ha arrasado, y luego una consola que se la ha pegado un poco, entre comillas. Y siempre ha ido... ¿Cuál se la ha pegado? Por ejemplo, la GameCube. Perdona. Pensaba que hablaba de la Switch. Que digo entre consolas que han sacado, siempre ha tenido alguna que se la ha pegado un poco. La mayoría, en general, en el mundo consolil, en general, hablemos de Nintendo 64, hablemos de GameCube y hablemos de Wii. En el mundo consolero, Wii U y la Wii también. Entre comillas, ¿vale? En lo que a producto final para un consolero se refiere. Ahora, para un fan de Nintendo, jamás ninguna consola se la ha pegado. Eso claro. Y luego para ventas sí que se la han pegado todas las que comentas, menos la Wii, que evidentemente fue un super éxito. Bueno, pero es que la Wii, correcto, es que ahí quiero llegar, Nico, para... Es decir, la Wii fue un éxito, pero la Wii era una mierda de consola. Sí, para mí. Pero yo lo que te quería decir, o sea, a donde quería llegar yo es que la noticia que leí también de Nintendo de la nueva Switch Pro y todo esto es que ellos temían mucho este cambio. Ellos estaban un poco acojonados de cómo hacer este cambio de nueva generación y están dudando mucho de cómo hacerlo. Bueno, hay una cosa que está súper clara, chicos, y es que, por lo que tú dices, no van a hacer un cambio muy bestia. Va a ser otra consola portátil que igual se tendrá un dock, igual habrá historias para conectar a la tele. Eso seguramente continuará. Pero tienen su nicho, lo han conseguido. Ellos ya dominan esta parte del mercado. Sí. Y en Japón quieren que la consola se saque a la calle. Y ya está. No, a ver, ahora me decís, no, van a sacar una consola para enchufar a la tele y ya está. Y luego nube o alguna historia rara te diré, no creo. Nintendo sacará otra consola portátil, está claro. Aparte que hay hambre de consolas. ¿Y crees que serán retrocompatibles los cartuchos? Aquí hay un temita muy interesante, y es que básicamente Nintendo tiene tres caminos, ¿no? Básicamente puede casarse otra vez con NVIDIA, y NVIDIA puede sacarles un chip más potente pero que sea retrocompatible. Probablemente esta sería la mejor opción, ¿ok? Tendría DLS igual RTX, wow. Otro camino sería que se casaran con AMD y que volvieran a los orígenes. AMD tiene un hardware muy potente, tienen cosas muy guays. Lo que pasa es que eso tiraría un poco abajo todo el tema de la retrocompatibilidad. A mí no me gusta. Luego hay otro camino, este sí que sería muy bestia, pero no creo que lo hagan, y es que siguieran el camino de Steam Deck y metieran un chip x86 tipo PC portátil. Y este camino sería bastante, bueno, sería muy especial porque les podían hacer todas las versiones de las otras consolas directamente sin tener que portear nada directamente, y luego podrían emular la Switch. Pero esto ya son virguerías y tal. Yo creo que directamente Nintendo siempre va a lo fácil, a lo simple. Pillarán un chip nuevo de NVIDIA y tirarán millas. Y harán sus mierdas que tanto nos gustan y que tanto funcionan y que van a su rollo. Sí, pero a mí me gustaría mucho que fuera retrocompatible. Ahí es donde quiero llegar yo, porque hay matices, ¿no? De que hagan su mierda y que continúen con su dinámica de Nintendo. Y además, Cuke lo está diciendo ahora en el chat. Dice, yo lo único que espero es que de Nintendo es que todos los cartuchos que tengo se puedan jugar en la nueva. Yo ahí tengo mis dudas, ¿eh? Y además, yo soy una persona que está comprando la mayoría de juegos que puedo de Nintendo Switch, los estoy comprando en físico. Que al final es más incómodo, porque tienes que, cuando quieres cambiar de un juego, en lugar de irte al escritorio y cambiar de juego, tienes que pillar tu cartucho. A veces estoy en casa de mi madre y digo, hostia, no he pillado los juegos, me cago en la puta, los tengo en casa, ¿sabes? Yo dudo bastante que la nueva Switch que hagan
tenga acceso para los antiguos cartuchos. Si es así, va a ser un triunfazo. Pero si os ponéis a pensar y nos remontamos al pasado, jamás se pensó que un cartucho de Nintendo, de Super Nintendo, se pudiera meter en una Nintendo 64, y jamás se pensó que un cartucho de Nintendo 64 se pudiera meter en una GameCube. Y luego no olvidemos que también hacen, les encanta luego hacer port de esos juegos y saldrá, a lo mejor saldrá un Bayonetta 3 en la nueva Nintendo que se llamará no sé qué. Sí, no olvidemos pues, eso, el gran negocio de Nintendo, que es resacar sus propios juegos en remaster o en nueva edición o en lo que sea. Ese es el gran negocio de Nintendo. No olvidemos que todo lo que salió para GameCube, para la Nintendo Wii, fueron los juegos que salieron para GameCube, que no se vendieron lo suficiente, véase Resident Evil 4 y otros más, que salieron pues para Wii, como nuevos juegos. Y como la gente no los había jugado, pues los compraba como nuevos. Mm. Y claro, y también, ¿sabes? Yo creo que también nos gustaría eso, que fueran retrocompatibles, porque ahora en estos últimos juegos la Switch se queda corta, ¿sabes? Y si dices, hostia, al menos esos juegos con unos frames mejores, o sea, uno poquito que no tenga esas bajadas de resolución, puede disfrutar de los juegos con una mayor calidad. Nico, eso que dices, sería algo un poco secundario si se quedara corta para hacer ports de juegos de PlayStation y de Xbox, pero que se queda corta para hacer los propios de Nintendo. O sea que, Miyamoto, búscate la vida y saca algo, hostia puta. Tengo una gana de que salgan el Mario Kart 8 para la consola nueva. Frames, a 120 frames. Y será de los más vendidos. Pues claro, y venga, lo mismo. Los fans de Nintendo son un poco sectarios, ¿eh? Lo son. Sí. Tengo varios de ellos y lo son. Además, no quieren saber nada de las otras consolas. Los sectarios no quieren saber nada de las otras consolas y se ríen del 4K 60 frames. Es como, 4K 60 frames, eso que... Pero claro, porque no lo han probado. A ver si me invitáis a vuestro dungeon ahí con los postes de Mario y de Luigi y de Bowser y eso, porque en algún lado tienen que vivir los sectarios de Nintendo más recalcitrantes y más inflexibles. Oye, tengo una frase pro Nintendo que le dije el otro día a Nico y me salió del alma. Fui a ver Avatar 2, ¿no? Avatar 2 y me dijo qué tal la peli. Digo, hombre, lo que más me ha gustado de la peli es que he visto en IMAX, he visto el tráiler de la película de Mario. Y era guay. Hostia, yo casi lloro viendo el tráiler otra vez ahí en la pantalla grande. ¿El tráiler era en formato IMAX? No me acuerdo si era IMAX, pero se veía ahí fuerte y se veía muy Nintendo, fuerte. El audio se oía ahí potente. Y dije, hostia, tío, qué maravilla la película de Mario. Qué maravilla. Nada. ¿Cómo hemos acabado hablando de todo esto ahora mismo? Bueno, ¿Qué orden de podcast llevamos hoy? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Vamos un poco a voleo, lo que tiene que ser una especie de resumen del año y vamos a ver qué pasa. Sí. Bueno, ha comentado un poco las novedades del CES también, por eso ha venido un poco todo eso. Bueno, y también tenías que comentar un par de novedades de Steam Deck, ¿no? Que hablabas de lo que se rumorea también de 2023. Bueno, a ver, esta semana ha habido, claro, mientras estamos ahí tumbados comiendo turrón y lechona, viva la Navidad. Pues claro, han salido noticias y no las hemos comentado. Hay bastante cachondeo y lío con los rumores de las nuevas Steam Decks. Esto lo hablamos ya en el chat, habrá como 3 semanas. Se habla de una nueva versión que no mejoraría la potencia de la consola, pero sí quedaría más eficiente, con una batería mejor, con una pantalla OLED, igual incluso con VRR. Hostia, y yo flipo, porque si hacen eso, me la vuelvo a comprar. Toma. Luego, un desarrollador de la parte de SteamOS, creo, ha salido a la palestra diciendo que ha conseguido ya ejecutar los juegos de Windows en Linux con HDR. Esto es algo que igual suena un poco a chapucilla o tal, pero es que Linux, las cosas van así, van a haciendo camino. Y enseguida, por algún motivo misterioso, alguien relacionó, hostia, pues igual la próxima Steam Deck lleva pantalla VRR OLED con HDR, ¿y eso por qué? No sé, porque me hace ilusión. Bien, no sé. A ver, evidentemente, yo lo que creo que aquí están hablando es que cuando conectes la Steam Deck a la tele, pues se te aparecerá la opción de HDR. Vale. Pero, muy bien. A mí personalmente, una Steam Deck 2
con el mismo procesador, pero que consuma la mitad, que no se caliente y la batería dure el doble. No olvidemos que no será un Steam Deck 2, será un Steam Plus, un Steam Deck Plus o algo así, sí, ¿sabes? No será un 2. Sí, porque, a ver, yo, por ejemplo, la mayoría de juegos le das ahí que no a toda hostia al procesador y aguanta muy bien todo. Lo que pasa que, claro, te consume 25 vatios, la batería se la cepilla en una hora y la consola se pone que parece ahí una mantita eléctrica. A ponértela ahí en las cervicales y en las lumbares para estar calentito. Me da un poquito de mal rollo que la consola tenga que darlo todo para ofrecer la experiencia máxima. Por ejemplo, una Switch no se calienta ni lo pasa mal. Eso, no. Que al fin y al cabo es una cosa buena y una cosa mala. Porque tú os imagináis que a la Switch le pudieras decir, pues venga, dámelo todo y cómete la batería en una hora, pero ponme el Bayonetta 60. Uh-huh. Con dos cojones. Pues sí. Una de cal, una de arena, las gallinas que entran, pues las gallinas que salen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ha habido mucho tema con la Steam Deck. Es una sorpresa porque yo mismo no esperaba que fuera tan guay ni que tuviera tanto éxito. Y por deciros una cosa, que ahora aquí los Xboxes os vais a rasgar las vestiduras, pero en una encuesta que hacía Capcom hace unos días, pues pedía a ver qué juegos te gustaría ver en qué sistemas, y la Steam Deck salía como un sistema independiente y la Xbox no salía. ¿Cómo? No lo he entendido. Salía, estos juegos tal, ¿para qué los quieres? Pues los quiero para Sony, los quiero para Nintendo, los quiero para Steam, los quiero para Steam Deck. Vale. No salía, los quiero para Xbox. Vale. O sea que... ahí lo dejo. Ya. De hecho, lo que tú comentas un poco, que decían de que sería la misma potencia, aunque sea algo mejor, aunque sea tengan muchas novedades que la hacen mejor consola, también casa con la idea de Valve de decir, en plan, hostia, quieren que los desarrolladores la cuenten como una plataforma también y que puedan adaptar mejor los juegos ya para la Steam Deck con esas características. Tiene sentido todo eso. Al final son las ventajas de una plataforma cerrada también. Sí, pero es que aquí hay una especie de guerra que es como en plan, entre Microsoft y Valve, ¿ok? Hace mucho tiempo, cuando salió Windows 10, porque ya hace mucho tiempo que salió Windows 10, una de las novedades que traía era que traía su market de aplicaciones, que las anteriores versiones del sistema operativo no tenían. Era un market tipo el de Apple y esas cosas, ¿no? Y tipo el de Android. Y eran aplicaciones que solo funcionaban en Windows 10. ¿Qué pasó? Que todos los, bueno, las principales tiendas de juegos, que si Epic, que si Valve, pusieron un grito en el cielo porque en plan, ojo, que esta gente nos quiere sacar del mercado, quieren que los juegos salgan en el market de Microsoft, pero ya no salgan en los nuestros, ¿ok? Y desde entonces hubo como quejas, Microsoft hizo los locos y Valve por detrás empezó a currar y en plan, bueno, pues si esto se pone chungo, yo me mudaré. Y en cierta manera, el SteamOS es un poco lo que ha nacido, lo que nació de todo aquello. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es un poco sui generis que, desarrollador, me sacas los juegos así optimizados para Steam Deck, pero no importa lo saques para Windows. Aunque sean de Windows, Steam Deck los emula. No, me explico. Puedes ir pasando de Microsoft. Porque Microsoft tiene sus consolas, tiene sus cosas, pero aquí estamos nosotros, ¿eh? En plan, sí, la casita es más pequeña, es un adosadito al lado, pero ya no tenemos que preocuparnos del casero cruel. Uh-huh. Y ahora mismo hay como muy buen rollito con Microsoft y con la Steam Deck y tal, y pim, pam, qué bonito que hay, qué guay. Pero de fondo yo creo que en algún lado debe haber algún tipo de resquemor, porque aún somos muy pocos los usuarios de Steam Deck comparados con los usuarios de Steam en general. Yo creo que también hay que tener en cuenta que Microsoft ha sabido muchas veces el si no puedes con tu enemigo, únete a él. Yo desde los E3 que hacían, cuando hacían las presentaciones de Xbox 360, yo hubo uno de los E3 que dije, Dios, seguramente Microsoft va a anunciar que abre la plataforma de Steam para su consola, ¿sabes? Es decir, yo no descartaría que Microsoft el día de mañana le diga a Steam, oye, tío, puedes meterte en mi plataforma si quieres, ¿sabes? Porque al final la gente de Steam también creo que ven con muy buenos ojos el tema del Game Pass, ¿sabes? Porque el Game Pass sigue estando ahí para PC, ¿eh? Hay mucha gente de PC que utiliza Game Pass. Sería muy bestia que la Series X pudiera ejecutar las versiones de PC. Y no creo que fuera algo muy complicado. Yeah. Porque es Windows lo que corre por debajo de la Series X. ¿Okay? Sí, o hablemos de una siguiente generación, a lo mejor, ¿sabes? O,
o de, yo qué sé, no lo sé. Yo creo que el futuro de las plataformas físicas de tanto de videoconsolas, por así decirlo, es bastante incierto ahora mismo, ¿eh? Es bastante incierto. El otro día veía vídeos de consolas portátiles chinas tipo Steam Deck, que las llaman las Steam Deck Killer y tal y cual, que rinden mejor, que no sé qué, no sé cuántos. Es decir, hay un mercado por ahí suelto. Y al final nos remontamos a la que ha dicho Jules antes, que Steam Deck es algo superior a las consolas, porque es una librería de juegos que siempre será retrocompatible, ¿vale? Porque tú siempre tendrás una plataforma que podrá ejecutar los juegos antiguos, porque tienes tu librería de Steam. Es otra división, es otro punto de vista muy, muy distinto. Eso cuando, yo qué sé, yo cuando era más joven no me paraba a pensar eso. Pero ahora conforme, yo qué sé, pues hay muchos juegos anteriores de años pasados que quieres jugar, que quieres vivir porque no has vivido, porque te han comentado tal. Y luego vas el día a día, vas acumulando una biblioteca de juegos que futuribles, jugables, y dices, hostia, es que no voy a tener tiempo. Y te molaría poder rescatar ese juego en ese momento para poder jugarlo. Uh-huh. Y esto de Steam sí que te lo da. El PC te lo da. Yo lo veo, Nico, desde otro punto de vista. Tengo muchos juegos de Xbox 360 que no son compatibles con Series X. Y me da mucha rabia, porque en su momento en Xbox 360 iban como el culo y ahora irían que te cagas. Tengo, por ejemplo, el Seal Fit. ¿Os acordáis del Seal Fit? Ese juego de naves de Mega CD. No, tío, no pues, recuerdo ahora mismo. Sacaron una versión súper chula para Xbox 360, pero iba como el culo. Era horroroso aquello. Era en aquella época en que salían los juegos que igual iban a 15 frames y luego que no había, era un desastre. Pues lo tengo ahí en la cajita y lo miro algún día, pero yo creo que ya se ha emulado. No, ya creo que sea. Pero tenemos que decir también que gracias a Microsoft, Sony se ha puesto las pilas con la retrocompatibilidad. Microsoft no se hubiese apostado por la retrocompatibilidad. Y demás, o sea, Sony estoy seguro que no haría recompatibles sus juegos. Eso, Nico, al 100% contigo. Sí. Cuando hay dos gigantes tienen que darse de tortas, porque si no, uno se apoltrona y ya lo hemos cagado. Ya no se levanta, ¿eh? Ya se siente encima de tu cabeza, ¡pluf! Y se queda allí para siempre. Intel, siempre hablo de esto, pues durante muchos, muchos años nos metió procesadores de 4 núcleos y de 8 hilos y cada año eran un poquito más potentes que el año anterior, pero más caros y más caros. Y hasta que no llegó AMD con su Ryzen de 8 núcleos, aquello estaba más muerto. Y a partir de aquí, pues el mercado volvió a florecer y ahora están a tope. Pero sería un gran desastre que desapareciera Microsoft del espacio de las consolas o que desapareciera Sony, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, y para cambiar un poco de noticia o para romper un poco y poner un paréntesis, debo decir que uno de los casos que se puede ver perfectamente es que en el CES Sony hizo una pequeña presentación hablando de las VR2 y hizo la presentación pues de su nuevo mando para gente con discapacidad, que es algo que Microsoft ya tenía hecho de hace varios años, que iba muy por delante de Sony para ofrecer a la gente con discapacidades físicas poder jugar a la consola, y han presentado pues su nuevo mando. Que aquí lo podéis ver en las imágenes, y a mí me parece que a lo mejor Sony, al ver que Microsoft tenía su dispositivo para gente con discapacidad física, pues se han visto obligados a ellos también de sacar un dispositivo bastante más avanzado. Entonces yo creo que las competencias son muy necesarias, y yo aplaudo esto que ha hecho Sony para acercar al gaming a un 10, no un 12, claro que sí. Y es decir, aunque este mando parece que está hecho para un pulpo. Es un poco extraño. Es modular, totalmente sí. Modular. Sí, pero así como el de Microsoft es como más por piezas sueltas, como que mira, es que me lo puedo configurar en el suelo y tal y cual, este lo he visto un poco más. Pero bueno, he visto que lo habían hecho una empresa que se llama The Enable People, creo, o Enable Gamers, creo que es. Y son gente que se dedican a eso, a llevar los videojuegos a gente con minusvalías o discapacidades. No, muy bien. Y aparte de eso, pues en la feria pues han anunciado las VR2, pues que habrá el Gran Turismo. El nuevo Gran Turismo estará disponible también de lanzamiento para las VR2. Y el... ¿cómo se llamaba ese de música de...? Para decirles. Que llevas dos sables que vas tocando, no sé cuál. El Beat Saber, algo así. ¿No? Bueno, sí, eso, han anunciado estos juegos. Sí. Y nada.
Yo, Dante, buah, mientras que en las primeras VR había un montón de juegos y como estaba a tope, me lo compré y me compré juegos a mogollón, me pasó un poco como en Steam. Tengo muchos juegos comprados que ni he estrenado. Tengo el de From Software, que era como un poquito como de terrorcillo, que ni llegué a ponerlo en marcha. Pues en el segundo, en las PSVR 2, aparte del de la montaña esa de Aloy y venga para arriba y que te pasa el bicho por encima, lo puedes ver. Todo lo demás es como muy, hay muy poca cosa interesante. Una cosa, no, y es una fe de ratas, que yo dije en su momento que los juegos de la VR no serían compatibles con VR 2, lo que han dicho es que se lo dejan totalmente de manos en la compañía. Si la compañía quiere sacar un parche que tú puedas pillarte el juego y actualizarlo y sea compatible con VR 2, así lo harán. Y de hecho muchas compañías ya están haciendo sus juegos de VR 1 compatibles con VR 2. Así que por mí bien, tengo bastantes pillados. Y lo veremos. Yo ya sabéis que el mes que viene, el 22 me parece que era, si no me equivoco, que salen las VR 2. Así es. Estamos aquí Daveflo, Jules, ZX y Nico, haciendo un testing directo. Además, podremos probar incluso el Gran Turismo, porque Daveflo tiene el Gran Turismo. Así que podremos probar el Gran Turismo y todo. Vamos a hacer un análisis en profundidad de las VR2. Guay, guay, guay. Vicio de VR junticos. Os digo una cosa. Yo diría por los juegos que hemos jugado, ¿no, eso chicos? Eso iba a comentar, porque hemos dicho que no teníamos noticias ni nada que hablar en el podcast. Llevamos 1 hora y 10 minutos y no hemos hablado de ninguna de las noticias que tenemos en el guión. Bueno, un poquillo sí. Un poquito, así en diagonal. En diagonal, pero sí. Pero miraros el guión, lo tengo aquí delante y no hemos hablado prácticamente de nada, ¿eh? Bueno, así chicos, que tenéis que ver el último trailer de Stalker 2, que está bonito, bonito, ¿eh? Bueno, si queréis, hablamos de lo que hemos jugado estos días. Venga, dale. Sí. Sí, dado, menos mal que no teníamos nada de lo que hablar, ¿eh? Y al final tenemos aquí noticias, tengo Redfall, Xbox, Starfield, Stalker 2, Red Dead Redemption Reapers... Cyberpunk, yo qué sé. En fin, ¿a qué habéis jugado? ¿Quién empieza? ¿Empiezo yo con algo muy duro? Venga, dale. Bueno, por fin, me he pasado y he jugado al considerado por muchísimas personas el mejor juego de la historia. Me he pasado el Outer Wilds y su expansión. La expansión no me la he pasado todavía. Me he pasado el Outer Wilds. El gran juego nombrado de Annapurna. Voy a poner aquí unas imágenes de fondo mientras os hablo de Outer Wilds. Mientras buscas, quería preguntarle a Jules si Jules la ha jugado. Porque yo no lo he jugado, pero tú la has jugado, Jules. Yo le he catado, pero nunca he hecho mucho más de despegar y irme por ahí. Vale, pensaba que lo habías pasado. Continúa, Dante. A ver, todo el mundo cuando habla de Outer Wilds dice lo mismo. Es un juego que no se puede hablar de él porque cuando lo juegues no puedes saber de qué va y tal y cual. Estoy totalmente de acuerdo. Solamente puedo decir que es un juego de puzzles. Básicamente, es un juego de puzzles. Es que no puedo decir mucho más para no hacer spoilers. Bueno, hay un loop, ¿no? Eso sí que se dice. Bueno, estás en un loop temporal, ¿vale? Las partidas creo que duran como máximo... No sé si eran 40 minutos, ahora no lo recuerdo, ¿vale? Y cada X tiempo pues pasa algo que vuelves a nacer, pero teniendo los conocimientos de lo que has hecho y de lo que has averiguado. Yo tardé unas 20 y pico de horas tal vez en pasarme el juego. Y es un juego muy bonito. Es un juego muy, muy guay. Debo decir que a mí no me ha tocado tanto como le ha tocado a la mayoría de gente que yo he visto después. Me puse a ver reviews del juego, la gente explicando sus opiniones sobre el juego y tal. Y a mí me ha parecido, pues, un juegazo. Un muy buen juego. Pero para nada, bajo mi opinión, lo pondría como uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Para mí, por ejemplo, si hablamos de puzzles... Para mí fue mucho mejor y mucho más satisfactorio el Witness, por ejemplo, hablando de puzzles, ¿vale? Pero lo pondrías como un juego que hay que jugar. Le pondrías tu sello en plan, hay que jugarlo. No. Vale. No. Te digo por qué. Es un juego muy de nicho, creo yo. Creo, ¿eh? Ahora a lo mejor si algún día me escucha gente, gamers y tal, y a lo mejor me la pidan. O sea, si me pegan pedradas por la calle. Dante, eres un capullo y no tienes ni puta idea de nada. ¡Hijo de puta! ¡Desgraciado, cabrón!
No, Outer Wilds es la hostia, lo mejor que ha parido. No, no, a ver, y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que es la hostia. Es decir, el amor, el cariño, el detalle que tiene este juego no se ve muy a menudo, por no decir que no se ve nunca. Es decir, esto tiene un amor detrás, tiene. Todo tiene su explicación, todo está muy bien hilado, todo es muy profundo, muy bonito, es física pura, es decir, es hasta metafísica, te diría, es precioso el juego. Pero no es un juego que yo iría a alguien y le diría, oye, tienes que jugarte a Outer Wilds. Outer Wilds es el Better Call Saul de los videojuegos. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Okay. Bueno. Better Call Saul para mí es una serie espectacular, pero es una serie que no se la aconsejaría. A mí me viene alguien, oye, ¿crees que tengo que ver Better Call Saul? Hostia, no sé si recomendártela porque no creo que te guste, ¿sabes? Outer Wild, me viene ahora alguien, oye, hostia, es que no lo sé, es que tú juegas a Call of Duty y estas cosas. Outer, es que no juegues a Outer Wilds, ¿sabes? O sea, Dante, una pregunta. Dime. Si no has visto Breaking Bad, ¿puedes jugar a Outer Wilds? sí que puedes, totalmente. Okay. A ver, os lo recomiendo. A vosotros dos, en concreto, os lo recomiendo. A vosotros dos os lo recomiendo. Pero puede ser un poco en plan, hostia, ¿por dónde pillo esto? Abruma, ¿no? Supongo que abruma. Hay un momento en el que no sabes por dónde pillar esto. Dices, vale, ok, todo esto, está pasando esto, pero ¿y qué? Hasta que de repente no empiezas a hilar y pensar, hostia, pero claro, esto es lo otro, esto es esto, esto. Hasta que no empiezas ahí, buah. Cuesta un poquito, ¿eh? Pero en general, vale. Muy guay. Outer Wilds, le doy la razón a todo el mundo que dice que es el mejor juego de la historia, se la doy, pero para mí no lo es. ¿Vale? Esto es un poco raro, Dante, ¿eh? Sí, no, puedes no. entender, o sea, tú lo o sea, entender. La frase es que puedes entender que tal. Totalmente, yo lo puedo entender. A ver. Yo puedo entender que alguien me diga que la carne de Kobe es la mejor carne del mundo y lo más rico del mundo. Yo te lo puedo entender, pero joder, soy vegetariano, no creo que me guste, ¿sabes? Ya está, pero te entiendo, te doy la razón. Pero sí, es un juegazo que yo creo que se merece toda la atención de los gamers potentes. A ver, está claro que Outer Wilds ha alterado la percepción del espacio-tiempo de Dante y para él las dos verdades son reales a la vez. Correcto. Esto es muy profundo. Ni más ni menos. Además que hila mucho con Outer Wilds este tipo de pensamiento, ¿eh? Sí, no, ya veo. Así que, siguiente juego, siguiente propuesta, por favor, a que habéis jugado, decidme. Bueno, yo he jugado al High on Life. Supongo que vosotros también lo habréis catado, no sé si os lo habéis pasado. No me lo he pasado, pero lo he catado. Muy poco. Vale. Muy poco. Yo me lo he pasado el juego, Es un juego que cuando lo vimos, los primeros trailers, imágenes, a todos nos flipó, ¿no? Por la nueva dinámica de es un episodio muy de Rick and Morty, pero que tienen las pistolas que son unos alienígenas que hablan contigo y le meten su broma muy al estilo humor Rick and Morty 100%. Uh-huh. Hasta ahí todo súper bien, o sea, ves el tráiler y dices, hostia, qué ganas de jugar este juego. Si te gusta la serie Rick and Morty, te va a gustar el juego, ¿no? Y es un poco así, ¿no? El juego al principio te atrapa un poco por ahí, pero luego para mí se queda muy simple el juego. Y es un mal episodio de Rick and Morty, no es un episodio de los buenos de Rick and Morty, ¿no? Uh-huh. Y la historia es ultra simple, no hay mucho más detalle, no profundizas en los personajes, en tanto los diálogos. Las historias que hay dentro son como dos líneas de historia y se queda sin más. O sea, no quiero entrar mucho más en spoilers, pero si te gusta mucho, mucho Rick and Morty, juégalo, dale 2 horas. Si no te gusta más, ya no le des más, no pierdas el tiempo, ves a otro juego. Curiosamente, yo después de lo que ha dicho Nico, debo leer un titular que es que High on Life registra el mayor lanzamiento third party en la historia de Game Pass. Solamente decirlo, ¿eh? No es que... Sí, que y lo creo, claro, porque es un juego que llama mucho la atención. O sea, claro que te lo vas a bajar, te lo vas a jugar, probar. O sea, vosotros tres, creo que los tres lo habéis bajado y lo habéis, entre comillas, probado un poco. Muy poco. Pero claro, el juego, o sea, de la expectación que teníamos o que tenía en el juego, pues se me ha quedado ahí en plan, hostia, pues me esperaba mucho más. No es tu goti. No, para nada, no es mi goti. Yo, Nico, en este juego, perdona, lo que veo es la oportunidad perdida de haber hecho un doblaje.
es una oportunidad perdida. A ver, vosotros veis Rick and Morty en inglés, yo lo he visto en español. No. Y claro, para mí Rick and Morty tienen las voces son muy específicas, ¿ok? Y no entiendo por qué no la han doblado. Creo que en Latinoamérica sí que lo han doblado, pero claro, sí. Eso ya me lo juego en inglés. Que es lo que estoy haciendo. Que a la hora de la verdad, si sabes inglés, pues es muy guay que en mitad de dos combates las armas están con sus coñas, el cuchillo es un cabronazo. Pero me hubiera gustado más que lo hubieran doblado. Y entiendo que alguien que no sepa inglés, pues si tienes que estar leyendo los subtítulos en mitad de dos combates, te vas a cagar vivo. Vas a poner un ojo para arriba y uno para abajo, ¿eh? Ya os lo digo, porque los combates son puñeteros, sobre todo los bosses, y durante los bosses pues hay un montón de diálogo, las armas no se quedan calladas ni un segundo. No, pero luego los bosses que ves ahora, que son los bosses de mundos, hay cuatro mundos, hay tres tipos de bosses, hay tres tipos de enemigos, siempre los mismos. Los monstruos finales son los que van cambiando y van cambiando las dinámicas y es lo que le da un poco más la novedad, le integran las novedades en el juego. Pero que bueno, estoy soltando mierdas, pero ha habido momentos que me he divertido, me ha hecho reír, evidentemente, como un episodio de Rick and Morty, pero para mí ha sido, yo pensaba que ibas a decir, la oportunidad perdida de hacer un muy buen juego. Para mí me he quedado ahí, ¿sabes? Me he quedado ahí. Habrá que seguir esta compañía que hace juegos así un poco macamberros, a ver qué nos depara en un futuro. Yeah. Para mí mi experiencia con High on Life fue lo empecé. El principio me pareció brillante con el tema de la parodia de Doom, me encantó. Luego pues bueno, de repente una raya de cocaína, no sé qué, hostia, no sé cuánto y tal. Y lo que no me gustó nada fue cuando, bueno, no es spoiler, pero bueno, al principio pues llegan los alienígenas al planeta Tierra, que salían como unos meteoritos por el fondo. Era todo muy, muy, muy cutre, me pareció muy cutre en general todo. Y no me gustó nada. Yo he jugado hasta que llegas al planeta en el que tienes como la torre, que digamos, ahí que puedes planear. Y no me enganchó y lo dejé. Estoy seguro que tiene que tener sus momentos y sus cosas guays y tal, pero no me enganchó. En ningún momento me enganchó el juego. A mí, personalmente. Y no he seguido jugando a él. No, yo ahora estoy en el primer boss, que he jugado un poquillo, no he jugado mucho. Y lo que veo me gusta, ¿eh? Además a mí me gustan estos juegos así de colorines y tal. Como un poco como el Psychonauts. Sí, pero yo ya te digo, yo creo que se te quedará planillo, ¿eh? El juego. Bueno, cuando se lo pase a Jules no dará su opinión, pero por ahora lo está disfrutando, ¿no, Jules? Sí, lo que te digo, me gustaría más que estuviera en español y con los dobladores de Rick y Morty y que tal, igual lo mismo, no sé, pero... Bueno, que hagas lo que te da gana, no sé. Parece que tiene mucha coña realmente el juego. Lo poco que he jugado yo sí que tiene mucha, mucha coña, pero bueno. Sí, eso sí. Bueno, es un juego de Game Pass. Pero, sí. Pero se queda ahí, ¿no? Sí, la verdad es que... Para mí no sobresale. ¿Sabes? No sobresale. Mira, aquí Clencha en el chat nos está diciendo que yo le he echado un par de orillas. Me ha parecido entretenido, sin ser una obra de arte, me parece entretenido. Me lo pasaré. O sea, al final es diversión, ¿no? Fantástico. No es un GOTY. Pero ahora viene la gracia. ¿Pagarías 80 euracos? No. No. Es que es así. No. No los pagaría. Yo es lo que me preocupa del Game Pass, que empiecen a salir juegos así que son guays, pero que son chulitos y que son... Sí, pero que... El efecto bollicao, ¿eh? Que solo tienen el chocolate en la parte de delante. Ojo, que acabo de cuñar un nuevo... Término. Un nuevo concepto, sí. Pero hablaremos más del efecto bollicao. El efecto bollicao. Pues, ¿a qué más habéis jugado? ¿Queréis que os diga alguno yo? Ah, bueno, ahora yo si queréis os comento un poquillo. Bueno, Jules, dale. Me he quedado con la duda porque hace como casi un mes que no salimos y he hablado un poquillo entre nosotros y tal. Veréis, el Last Libra Revision, Dante, si puedes buscar un poquillo, yo creo que sí que hablamos en el último podcast. Sí que hablamos de él, sí. He estado dando de caña, es un juego que es un indie, así en plan de lado, por decirlo de alguna manera. Como un Metroidvania, pero que no es un Metroidvania. Es más bien un juego tipo el YS3, que tal y que cual. El juego es muy bueno, es muy largo. Ya llevo unas 40 horas y no he llegado ni a la mitad. Y es jugable, es cojonudo. La historia me está gustando mucho, la música es flipante.
Y bueno, lo que os debéis decir es, lo ha hecho un tío durante 15 años, uno solo. Y relativamente hace poco ha contratado a otro programador. Y uno de los grafistas de Vanillaware son los de Odin Sphere y del Sentinels, este de los 13 Sentinels. Bueno, sí. Pues le ha ayudado un poquillo a pulir un poco la parte de gráficos. Y ahí está, ¿eh? Lo está petando en Steam. Y hace muy poco ha anunciado que sacará él mismo, sacará la versión de Switch. Es un juego que okay. Le pega muy bien a la Switch este, ¿eh? Sí, sí. Y estoy a tope, muy difícil. La verdad es que si lo pones en el máximo nivel de dificultad es muy puñetero. Ayer estuve como 3 horas para pasarme un boss, pero por mis cojones que me lo paso. Y me lo pasé. Yeah. Ahora bien, ¡buah! Te dan marinera. Y sale pero muy chulo, ¿eh? Que acabo de ver. Sí, 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 hombre, hay un poquito. Tiene algunos momentos un poco. ¿Sabes lo que pasa? Que hacer un tío que hace un juego hace lo que le da la puta gana. Correcto. No hay ni directivos de no, esto no lo podemos sacar así porque nos crujirán de aquí. O no, esto no me gusta porque tal y que cual yendo. No, hace lo que le da la gana. Y tiene algunos momentos, pues. Que se nota. Sí, un poco, no te diré erótico festivos, no es guarro el juego, ¿eh? Pero picantones. Tiene momentos picantones de. A ver, el tío, el protagonista, es un poco lento, por decirlo de alguna manera, y claro, se junta con hechiceras y con brujas y con monjas, todas buenísimas, y al final, pues, se complica el tema, ¿eh? Se complica, pero te ríes muchísimo. Aparte que en algunos pueblos van muy salidos, ¿eh? Ya lo digo así también. Vale. Hostia puta, yo cuando llegaba a un Final Fantasy, pues, el pueblo de no sé qué, lo primero que decían, no, hostia, qué buena estás. No decían eso. Y aquí igual sí, dejémoslo aquí. Lo recomiendo a todo el mundo. Ahora mismo solo está en PC. Y claro, eso limita un poco, supongo, su ámbito. Pero, pero es guay, ¿eh? La versión de Switch, veremos qué pasa. Esto para Steam Deck debe tirar fantástico, ¿no? Sí, va perfecto. Y la batería dura casi 7 horas jugando a este juego. Maravilla. Perfecto. Sí. Y nada, a tope. Y me queda mucho, ¿eh? Pero ahora al terminar el podcast, ya sabéis a dónde me voy a ir. Me iré para allá. A la directo, calle. Vale. Que ayer lo dejé, pero que aparte tiene. Claro, cuando hablo de que se ha tirado 15 años haciendo el juego, esto puede sonar de que el tío es un vago o tal, pero hay 15 años de curro y se nota, no en los gráficos, sino en las mecánicas. Hay un montón de detalles, hay un montón de mecánicas diferentes y te entretienes, pero como si esto fuera un Path of Exile a veces. Tiene algunos puntos muy cabrones, como por ejemplo, puedes combinar objetos en plan aventura gráfica. Y no te lo dicen. Y si sintetizo un trozo de fruta con un huevo y con una botella de leche, sale un pastel. ¿Pero qué me estás contando? Y este pastel no solo te cura, sino que si lo pones en las balanzas aquellas, te da superpoderes. Pero what the fuck. Y así, pues, muchas cosas, muchas. Y a veces hace que te quedes en un sitio que dices, ¿y ahora cómo paso de aquí? Pero muy guay. Oye, Nico, tú nos comentabas, para cambiar ya de juego, que llevamos una hora y media casi, sí. Comentabas algo del Signalis, ¿no? El Signalis, claro. Sí. Me está gustando mucho, me ha sorprendido un montón. Es un juego que me acuerdo que en estos resúmenes que salían de juegos indies que presentaban en Game Pass y que, bueno, que salían en varias plataformas y demás, pues vimos 10 segundos de imágenes y demás, y digo, mira, me apetece, no sé por qué, me llamaba mucho la atención. Y empiezas y es un juego que se nota muchísimo que bebe de Resident Evil. O sea, de Resident Evil 1, la mecánica, los mapas, los puzzles, los momentos llaves, puertas, tal. Y luego también tiene, como ves, los personajes y los personajes son muy anime, ¿sabes? Y el juego tiene gráficos de Play 1 para la gente que no está viendo el vídeo. Pero es un juego que no destaca gráficamente, de hecho es al contrario, o sea que la poca carga gráfica o la oscuridad del mapa y demás hace que te metan más en la atmósfera esta de terror y depresión. Y el juego es chungo de cojones, tienes la munición muy muy limitada. Típico Resident Evil. Sí, es que en eso te recuerda muchísimo a Resident Evil. Y claro, estás ahí pensando por los mapas, resolviendo puzzles y dices, hostia, tengo que volver a esa sala, que tengo que coger esa pieza porque no tengo espacio también. O sea, el espacio también es súper limitado y tienes que ir, bueno, pues con esa tensión constante, ¿sabes? Y coño, me está sorprendiendo un montón. Y aparte que es, bueno, la historia de empiezas en una base abandonada
y ves que tienes que ir a por un personaje, tienes que buscar un personaje, pero descubres que, bueno, pues hay replicantes y han pasado cosas chungos en esos replicantes, en esas réplicas de los seres humanos y demás. Y hay monstruos y demás. Y claro, tú estás ahí buscando, pero bueno, hay un montón de... Yo he visto dos giros de guiones un poco raros, te cambia la tercera persona con la primera persona también el juego y no sé, tiene, es un juego que todo el tiempo te está estimulando con diferentes cosas y me está gustando. La verdad que es un este juego que pruebas por decir, venga, voy a darle una tienta a este que está en el Game Pass. Y este sí que me ha sorprendido más que High on Life, ¿sabes? Que esperaba mucho más. Bueno, es un juego totalmente diferente, ¿eh? Pero bueno. No, eso está claro. Yo solo tengo dos cositas, o sea, dos cosas en una que aportar. Están relacionadas con Game Pass y están relacionadas con lo que he jugado. Si buscáis juegos de sofá cooperativos para jugar con algún coleguilla que tengáis cerca, yo he estado muy viciado estos días al Overcooked 2, que está en Game Pass. Os voy a poner sin imágenes porque, bueno, a mí me ha encantado. Es un juego que lleva bastante tiempo, si no me equivoco, en Game Pass, pero lo he descubierto hace poco. Me he pegado un vicio gigante al tema de marchar los pedidos, de hacer los platos. Es un cooperativo hasta 4 jugadores. Y no sé, es un juego bastante que te reta bastante a conseguir las 3 estrellas en cada mapa. Luego cuando te lo pasas te da el New Game Plus, que puedes ir hasta las 4 estrellas. Es un juego muy guay para jugar en compañía. Muy, muy guay para jugar en compañía. Y otro juego que estoy jugando ahora mismo, que debo llevar unas cuantas horas, también en Game Pass y para jugar en compañía, muy, muy recomendable, es el Escape Academy. Es un juego básicamente de escape rooms en cooperativo. Tienes modo sofá, en pantalla partida o también creo que puedes jugar online. Es un juego muy entretenido, está muy guay. Tiene un par de pantallas en las que los resultados son un poco what the fuck, esto no debería ser así. O esto no tiene mucho sentido. Y luego también tiene algunos fallos. A mí personalmente me ha dado fallos en el control, que de vez en cuando los mandos pues no funcionan y el personaje pues se queda clavado mirando, claro, para arriba y se va hacia un lado, ¿sabes? Es como que te hace un drifting muy raro. A mí esto no me ha pasado, Dante, ¿eh? ¿No? Yo, ayer me lo dijiste justamente, Dante, y me lo comentó ayer del juego este y he jugado hoy con mi pareja. Y hemos jugado hasta el primer trimestre. Ahora estamos en el segundo trimestre. Vale. Hemos hecho un par de misiones y, bueno, por lo que comenta, es un juego entretenido y tal, pero el mando no me ha fallado. ¿Y qué tal? ¿Qué te está pareciendo por ahora? Pues muy entretenido. A mí me encanta la Escape Room. Sí, es guay, es guay. Lo que te iba a decir, yo sí que a lo mejor tú lo juegas a pantalla partida. Sí. A nosotros, nosotros jugamos, como no le gusta mucho manejar el mando, jugamos solo a un jugador. A lo mejor es en esos fallos, si juegas en cooperativa, a lo mejor. Pues podría ser. Nosotros no. Yo lo juego en pantalla partida y es un juego que lo tienes en Game Pass y está muy guay. Este sí que es un juego que me compraría, igual que el Overcooked. ¿Vale? Estos dos juegos sí que me los compraría para jugar en cooperativo. Son guays. Además, en modo sopa. Esto es básicamente lo que he estado jugando estos días. Muy bien. Pues, ¿tienes alguna cosita más por ahí? Pues, ¿qué os han traído? ¿No? A Nicolo, bueno, a mí me han traído unos zapatos, un bonsai, un pijama. Un bonsai. Bueno, otro más, sí. Y un par de cosillas. Y muy bien, muy bien, muy bien. En general, muy bien. Calcetines. Calcetines, no, colonia. Ah, unos AirPods me han traído. Unos AirPods, sí. A mí también. Mira, aquí están. Maravilloso. La cancelación de ruido de los AirPods Pro 2 es una locura. Una maravilla. Y suenan muy, muy bien. Pero bueno, en general, muy, muy, muy buena fiesta. Con los Reyes, muy contento. Muy bien, muy bien. A Nico le regalaron eso, el mando del Razer para jugar con el xCloud. Aquí. Y para seguir viendo y dándonos feedback diario de cómo va evolucionando todo el tema de la cloud. Y no, pero bueno, ya veis, chicos, decíais que no tendríamos programa, me quedan por aquí noticias y curiosidades que mostrar, pero llevamos una hora y media, así que si os parece, yo creo que podemos ir cortando podcast hasta la semana que viene y vamos a ver esta semanita qué pasa, si estamos un poco más pendientes de las noticias y ya vamos viendo, ¿no? Sí, yo creo que también es normal, ¿no? Hubo el Game Awards, un montón de noticias y ahora también todo el mundo se va de vacaciones y las noticias han decaído un montón. Yo creo que esta semana ya empezará a arrancar un poco la cosa. Eso esperamos. Pues nada, chicos, no sé, ¿que tenéis algo más que decir antes de despedirnos de la gran gente y grandes amigos que tenemos aquí en el chat?
No. Como nada más. Hemos cumplido. Muy bien. Pues nada, vamos a dejar el podcast por aquí. Voy a hacer el thumbnail, lo voy a preparar. Nico, ve recordándonos qué redes sociales sí, tenemos. Sí, por nos supuesto. Estamos en Facebook, Instagram, estamos en YouTube, por supuesto, donde hacemos mini clips, mini vídeos también. Y estamos en Discord. Y nada más, seguidnos por Sin Fanboys, chicos. Estamos bueno, y en podcast, Spotify, Apple Podcasts, iVoox, estamos por todo. Nos buscáis por Sin Fanboys y ahí estamos. Estamos por todos lados. Así que, bueno, sin más, ¿no? Nos vemos la semana que viene, ¿no? Muy bien. Muchas gracias a todos y a todas. Y hasta la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Adiós.